Las gallinas. Uno está tranquilo y no sé por qué se pone a buscarle la quinta pata al gato. Mientras no tenía más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora que tengo 9 gallinas y un gallo, mi alma está perdida. Me he dado cuenta que tener cosas me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba 2 días a un palo para imponerle mi domicilio. Destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves. La invasión de zorros de 4 y 2 patas. Me aislé, fortifiqué mi frontera y tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en 2 categorías. Yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. De pronto me di cuenta que el mundo está lleno de ladrones. Mi gallo era demasiado joven. El gallo de mi vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas al intruso, pero saltaban el cerco y pusieron huevos en casa de mi vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora, hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecían unos criminales. Los perseguí sin descanso. Hasta que un día el vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar ninguna indemnización por el pollo. Lo tomó en sus brazos como si fuera un hijo, en vez de comérselo. Se lo mostró a sus amigos, a los familiares, a los vecinos. Con lo cual empezó a circular por el pueblo una leyenda de una tal brutalidad imperialista mía. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia y bajar el presupuesto de libros para aumentar el presupuesto de guerra. El vecino tiene un perro decidido a todo. Yo pienso comprarme un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por el odio y la desconfianza. ¡El diablo se ha apoderado de mí! Era un hombre. Ahora soy un propietario.